Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos hoy aquí en un nuevo video probando otra aplicación rara que me han etiquetado en muchísimos lados. Esta aplicación se llama, permítanme, Sara is Missing. Ya la tengo yo descargada en mi celular. Sara is Missing significa Sara está perdida. Entonces, pues me la recomendaron. Como siempre en estos videos, no investigué mucho qué es lo que se trata para que todo sea como bien, como lo estamos viendo, así ustedes y yo, primeras impresiones. Y pues bueno, antes de empezar, les quiero dejar por aquí mis redes sociales. A pesar de todo lo que estaba pasando en mi vida, como ustedes están viendo al principio de este video, les inserté información sobre la búsqueda de mi gato. Desafortunadamente, pues yo estaba dormida, abrió una ventana y pues se escapó. Mi gato está esterilizado, realmente no sé por qué tanta curiosidad con la calle. Mis gatos son totalmente indoor, o sea, siempre están dentro de la casa. A mí no me gusta dejarlos salir, prefiero tenerlos en lo seguro. Entonces, pues lo estoy buscando. Yo sé que no toda mi audiencia es de mi estado y mucho menos de mi ciudad, pero si tú eres de Zamora, Michoacán, si tienes gente conocida aquí en mi ciudad, por favor te pido que compartas esta información para que yo, bueno, para que más gente sepa que estoy buscando a mi gato. Estoy ofreciendo recompensa en efectivo y pues cualquier información, pues se los agradecería muchísimo. Obviamente estoy que me lleva la fregada, pero hoy me siento un poquito más positiva de que posiblemente lo que este gato quiso hacer fue castigarme y salirse a pasear y pues que va a regresar en unos días. Obviamente no por eso no voy a dejar de buscarlo. Todo lo que a ustedes se les está ocurriendo, que busquen los árboles, que contrate publicidad, que ponga anuncios, todo ya lo hice. Todo lo humanamente posible ya lo hice, y lo seguiré haciendo. Entonces, pues bueno, ahí está. Por favor, si pueden ayudarme a difundir su foto con la información, se los agradecería muchísimo. Estoy a la espera de que mi gordo pues regrese a casa. Bueno, entonces les digo, a pesar de todo esto, las dinámicas que yo les había prometido van a seguir. Voy a estar rifando dos tarjetas de Netflix por Instagram y estoy planeando que esto siga cada semana, rifar dos tarjetas diferentes, que de Spotify, de Google Play a lo mejor, cosas así. Entonces síganme por Instagram y mis demás redes sociales para que sean partícipes de todas estas cosas y pues más contenido por allá. También estoy planeando abrir un canal secundario, ya ven que pues el que tenía me lo robaron de ahora que me hackearon y todo, pero no se preocupen, estamos aquí aguantando, tratando de buscar al gordito y pues demás, ¿ok? Entonces, bueno, suscríbanse antes de que se vayan, los quiero mucho y ahora sí vamos a comenzar con este video y pues ya. Y pues bueno, fantasmitas, una disculpa previa si no me ven con la misma energía de antes, ya sabrán ustedes por qué, ya se los expliqué, pero en fin, entonces aquí está, ya saben, cuando saco este celular es que vamos a probar cosas raras y prefiero hacerlo en mi celular secundario que en el principal donde tengo todas mis cuentas, ¿verdad? Y la misma dinámica que llevo cada que subo este tipo de videos, voy a estar grabando pantalla, déjenme hago un poquito para acá, para que lo podamos ver al mismo tiempo, va a estar apareciendo acá lo que voy a estar viendo yo. Y pues entonces déjenme nada más empezar a grabar pantalla por acá. Y ya, estamos grabando. Aquí, si se fijan, esto es lo que dice Steam. Esta es la aplicación, ya la abrimos. Steam, ok. Dice que utiliza audífonos, pero pues ahorita pues no puedo, ¿verdad? Está cargando. Qué miedo. Ok, miren, básicamente este juego es más o menos de que tú encuentras un celular perdido, el celular de Sara, y tú tienes que descubrir qué le pasó a Sara, porque Sara is missing, Sara no está, Sara está desaparecida. Así que bueno, se supone que aquí nos está haciendo como de que ya estamos en el celular de Sara, ella es Sara, dice slide to unlock. Aquí lo malo de este juego, de esta aplicación, es que está todo en inglés, pero no se preocupen, yo aquí vamos a estar traduciendo, slide, ok, ya sé. Pues no sé, dice que necesita resetearse, le voy a poner que no. Ok. Pues le voy a poner que sí, entonces. Ok. Eso está raro. Aquí dice que se está restaurando Iris, que yo quiero pensar que Iris es Siri, nomás al revés, volteado.
Okay. Acá dice Iris, welcome back Sara. Y, o sea, bienvenida otra vez, Sara. Entonces vamos a abrir su chat. Dice, este teléfono parece estar dañado y tú no pareces ser Sara. ¿Nos hemos conocido? Yo voy a poner que no soy Sara. Dice, por favor, ¿le regresarías esto, o sea, esta propiedad, o sea, este celular a Sara Young? Y le voy a poner, ¿tú sabes dónde está? A ver qué dice. Dice, basado en tu respuesta, asumo que ella no está contigo. Pues no. Le voy a poner, ni siquiera la conozco, es más. Porque pues sí, ni siquiera la conozco. No está conmigo porque pues ni siquiera la conozco. Dice, parece que su último video que ella tomó se puede ver como que ella está en peligro. ¿Lo podrías ver y así ayudarme a verificar? Le voy a poner, pues que sí. Entonces pues vamos a ver el video que grabó. Ok. Ahí dice play. Vamos a verlo. Ok, básicamente lo que Sara dijo fue escucho pasos y ya, eso fue todo. Y pues está asustada, obviamente. Acá dice... Este es el único archivo que puedo... Bueno, más bien, este es el único archivo hasta el momento. Dice, el resto del contenido parece que lo eliminaron o que está intencionalmente dañado. Ok, entonces... vamos a ponerle que qué tanto lo puede arreglar. Dice, parece que solamente el 14.3% de este dispositivo es operacional. Oh, qué efectiva es Siri, parece... No sé si es tan efectiva en realidad. Ok, bueno, es Iris, no, no Siri. A ver, dice, aquí mis opciones son... Creo que Sara está en problemas y Sara parece que necesita ayuda. Ok, voy a ponerle que creo que Sara está en un problema. Contesta Iris, sí, parece que así es. Y luego dice pues que se llama... Ok, eso estuvo bastante extraño. Volvimos, ¿ok? Bueno, dice, ahora sí que estoy en la mejor disposición como de encontrarla. Ah, necesito que me ayudes a encontrarla. Ok. Voy a poner, ¿cómo te puedo ayudar a buscar a Sara? Ella es mi dueña, ¿ok? Ah, perdón. Sí, ¿cómo, por qué necesitas buscar a Sara? Y dice, pues es mi dueña y necesito saber que ella esté segura. ¿Ok? Debo poner, suenas humana. Porque dice, quiero saber que ella está a salvo. Entonces es así como, ¿quieres? O sea, nada de necesito, estoy programada para esto, no, quiero. Entonces yo le contesté, suenas humana. Y contestó, sí, yo quiero. Estamos gastando tiempo precioso aquí. ¿Me vas a ayudar a encontrar a Sara? Le voy a poner, yes. Eso es por lo que estamos aquí, ¿verdad? Dice, necesito restaurar... Ok. Ok. Iris está... Y luego... Ok, vamos a presionar. Ok. Dice que creo que recuperó algo como de información. Sí. Ok, ya nos restauró sus mensajes, sus mails y su galería. Ok, entonces ya tenemos... Ah, y su música también. Ya tenemos varias cosas recuperadas. Ah, y las llamadas. Y los mensajes. O las notas, no sé. A ver, ¿qué? ¿Qué dice? Dice, como lo calculé, solamente una pequeña porción del teléfono es... Ok. Vamos primero a los mensajes, vamos a ver. Primero tiene un grupo que... Ok, no sirve. Desde el 2016. Aquí está hablando con un tal James y dice que si se ven en un café. Pero estamos hablando del 27 de abril, o sea, un mes antes de su último mensaje. Aquí James le dice, trae las cosas que te di ayer.
Y pues ya, así como de que, ok, pues ya no supe si se vieron. Ok, aquí estoy leyendo sus mensajes y aparentemente se estaba quejando con sus amigos de que su novio Derek rompió con ella. O sea, la cortó como que se fueron a un viaje y la terminó y dijo así que esto estuvo horrible, nuestro viaje, no sé qué. Ahora, está haciendo una investigación sobre fantasmas y cosas paranormales. Esta mujer se llama María José o Sara. Ok. Y pues le están diciendo así como de que, oye, ¿y cómo va tu investigación? Y ella dice así como, súper bien, súper bien. Unos cuantos mensajes después, al parecer con una amiga, o sea, su amiga la invitó a salir y Sara, en modo súper mala amiga, le dijo así de que, no, no voy a salir y al final sí salió con alguien más. Entonces su amiga le está reclamando y, o sea, le manda un montón de mensajes a diferentes horas hasta el punto en donde le dice, oye, ya estoy preocupada por ti, tú no eres así. Ok, aquí les traigo el chismón. Al parecer, peleó con Derek, su novio, porque su novio Derek como que es fotógrafo y decidió, en vez de festejar el día de San Valentín con ella, prefirió, bueno, no prefirió, pero por su trabajo, decidió ir a fotografiar chicas desnudas y ella se enojó y se fue. Estaban como en una isla y dejó que él se fuera solo y ella se quedó porque recuerden que está haciendo su investigación como de actividad paranormal. A su mamá no le gustaba que hiciera este tipo de cosas, entonces como que constantemente trataba como de que su carrera fuera otra. ¿A qué me suena? He revisado sus mails, nada muy acá, pero chequen esto, aquí va a estar apareciendo la pantalla, fíjense. No me deja ver lo que es sus imágenes, dice que no, la música. Ok. Sus llamadas. Jeje. Ok, fantasmitas. Después de un gran rato, aquí va a estar apareciendo ya la pantalla. Por fin pude abrir lo que es su cámara. O sea, bueno, su. Lo que es. Como, pues sí, todas las fotos y todo. O sea, de verdad estuve como unos 20 minutos aquí tratando de abrir, pero ya por fin. A ver, vamos a ver sus fotos. Vamos a ver como que las últimas y luego. Ok. Ok. ¿Qué trae como una máscara ahí? ¿Y trae como un cuchillo en la mano? No sé. Hasta parece como Siren Head eso de atrás, pero en Lighthead. Ok, está como en un vino. En un vino, o sea, como en un bar. Ok, todo muy bien. Con sus amigas. Hasta aquí todo va muy bien. Sus amigas, sus amigas, sus amigas, sus amigas, ella, una selfie, ok. Cosas X, la está pasando bien. Supongo que ese es Derek, su exnovio, creo que sí era. El gatito, ay, mi gordi. Ok, ellos normal. Sí, sí es su novio, porque vean, él es fotógrafo y pues aquí está tomándose una foto. Ok, que la comidita, que esto, que el otro. Ok, sus viajes, el gati, mi gordito. Ok, hay como otra persona ahí, pero como que están haciendo una sesión de fotos, ok. Aquí ya como que ya no quiere que vea quiénes son, o son ellos también, creo que sí. Ok, vámonos rápido porque estas fotos pues están X, ¿verdad? Ok, luego sale otra persona, otras personas diferentes que pueden ser sus amigos con los que sale. Ese es ella. La comida. Pues ya, ok. Vamos a ver sus videos. Después de otro rato ya descubrí, ¿se acuerdan de la foto rara como que de alguien con una máscara? Bueno, creo que eso es lo que le pasó, fue lo como de una de las cosas más peligrosas que hizo y creo que sus amigos Fate y otro que se llama James, con el que fue al café o eso, están como involucrados porque los están como, la están más bien invitando a que vaya a cierto lado. Pero miren, vamos a ver estos videos. Aquí es el de James, fíjense. Ok. Y vean cómo se está poniendo el celular. Y aquí me está diciendo esta cosa que sí estoy bien y como que a raíz de este video algo raro le está pasando a Iris.
Estamos hablando como de Red Room y le estoy preguntando qué significa Red Room. Y esta es como una leyenda urbana, como de la Deep Web. Y que es como algo como para hacer interactivas torturas y sepa que con participar en algo así. Ok, fantasmitas, pues hasta aquí voy a dejar este video. Esta va a ser la parte 1 y no sé si más bien ustedes quieran como que descubrir la parte 2 o en Instagram, en historias de Instagram, subo la última parte porque este video se va a hacer súper largo y necesito... como les dije, pues ir a pegar más carteles del gordo. Así que posiblemente, ya que esté en la noche ya tranquila y eso, ya voy a ponerme a resolver todo el misterio y voy a poner al final lo que ocurrió con Sara en Instagram. Así que bueno, por allá los espero y díganme en los comentarios si ustedes van a descargar este juego, si lo van a jugar. Les digo, yo aquí no se los puse completo, entonces ustedes díganme qué encontraron y demás. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video y pues muchas gracias por compartir la información del gordo. Nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y nos vemos al siguiente.